Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal. Soy Niurka Carnívora Latina y hoy te traigo una receta de pan nube. Es posible que ya la hayas hecho antes o sea la primera vez que la haces. Yo la hice hace casi 4 años cuando empecé keto y no me gustó en aquella época porque su sabor a la yema me molesta un poco. Me fascina el huevo, pero no me gusta el olor. Esta vez que la hice, me gustó un poquito más. Es una alternativa. Si vas a hacer un sándwich, voy a poner los macros aquí para que sepas qué cantidad puedes consumir o vas a consumir. Espero que la disfrutes. Vamos a necesitar 3 huevos, media cucharadita de polvo de hornear, 3 cucharadas de queso crema y una bandeja con papel para hornear. Procedemos a separar las claras de las yemas. A las claras le agregas el polvo de hornear. Y a las yemas le agregas el queso crema. Procura que el queso crema esté a temperatura ambiente para que no te pase como a mí. Bates las claras hasta que queden firmes. No, that was risky. No, that's risky. También bate las yemas con el queso hasta que esté cremosa. Luego colocamos las 2 mezclas y las une con una espátula haciendo movimiento de envoltura para que las claras no se desinflen. Luego la colocas en la bandeja en forma de círculo de 3 pulgadas. Ponla separada una de la otra. La llevas al horno a 350 grados Fahrenheit por unos 25 minutos hasta que estén doradas. Luego la dejas reposar en una bandeja de rejillas para que no se queden húmedas. La mezcla me dio para 8 panecillos y yo utilicé 2 para hacer un sándwich. Y armas con lo que gustes. Gracias por ver el video, dale like, comenta, suscríbete y comparte para seguir creciendo. Hasta la próxima.